Abuelo, yo necesito un cuento antes de dormir. Mi nieto, ¿necesitas un cuento? Porque tengo uno. Sí, 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 yo necesito uno. Un buen cuento. Había una vez un niño vivía con su padre y sus animales en una granja. La granja era verde y tenía muchos vegetales. Siempre estaban contentos, pero el niño estaba alegre cada día. Pero un día una sequía ocurrió y los animales estaban enfermos. Señora Pollo! Señor Pollo, ¿dónde está Señor Cerdo? El caballo enfermo, ¿por qué hay la sequía? Él necesita un veterinario. Los animales y yo nos preocupamos sobre él. Hay otros animales enfermos. ¿Sabe mi padre? Sí, pero... El niño corrió a su padre. Por primera vez, la granja estaba gris y desnuda. El niño no prestó atención a la granja. Él necesitaba a su padre. Su padre pudo ayudar. Cuando el niño entró en la casa, su padre estaba enojado. Padre, señor Cerdo necesita un veterinario. Sí, señor Cerdo nos dijo a todos los animales y a mí. Bueno. ¿Cuándo viene el veterinario? Él no viene. ¿Por qué? ¿Por qué no tengo el dinero? ¿Por qué de la sequía? ¿Por qué ayudo, señor Cerdo, cuando no puede ayudar tu madre? El niño corrió. Él no sabía dónde ir, pero él necesitaba salir. Él salió la granja y entró en el bosque. Era de noche cuando él dejó de correr. Pero él no estaba solo. Había un hombre misterioso a su lado. El hombre tenía sombrero del bufón, cara fea y un brazo. El otro brazo se cayó cuando el niño lo miró. ¿Cómo estás? Yo estoy bien. Tengo algo que necesitas, pero yo quiero algo. El niño recibió un pulgar verde. Él regresó a la granja y él usaba su pulgar verde. La granja era verde, no gris. Señor Cerdo y los animales estaban sanos. Y el padre del niño estaba contento. Los animales celebran cada lunes para el pulgar verde. ¿Qué dio el niño al hombre? ¿Por qué usas un guante? ¿Qué diste al hombre? El dio su primer nieto. ¿Y qué es usted? No.
Thank you.